chicos, pues nada, nos hemos puesto ya en marcha, ya estamos todos en la furgoneta, con todo cargado. Nos disponemos ahora mismo a ir a un pueblo que hay al lado del Marbellar, que es nuestro punto de encuentro, y ahí nos encontraremos con Jota y con Mima, que vienen directamente desde su domicilio. Y nada. En esta nueva aventura, nos adentramos en un viejo pueblo deshabitado, a los pies de la Sierra del Montmey. Lugar de avistamientos ovni, rituales satánicos y muestras de evidencia paranormal presentes. Además, durante los años 1993 y 1996, la historia nos relata la localización de dos cuerpos sin vida con signo de extrema violencia. Experiencias en solitario, grabaciones psicofónicas, momentos inexplicables, miembros del equipo afectados por la intensidad de algo desconocido. Una vez más, descubrimos y experimentamos aquello que denominamos como la última frontera. Bueno, en principio, como los compañeros Jota y Mima se han tenido que retrasar, al final hemos decidido adelantarnos nosotros e ir directamente al Marbellar. Lo que hemos tenido un pequeño problema de localización, no lo hemos encontrado, no hemos sabido ver el camino. Hemos visto un pequeño camino, un sendero, que donde se puede ir andando, y estamos intentando localizarlo, a ver si podemos encontrar una ruta por la que podamos alcanzar la furgoneta. Como podéis ver, en el mundo de la investigación no es todo llegar y cazar fantasmas, ¿eh? También tienes una parte chunga como esta, de encontrar el sitio y demás. Ahora mismo debemos estar a años luz de la furgoneta. Ya ves, tío, se ha quedado súper atrás. Madre de Dios. Tenemos que estar ya mismo, ¿no? Sí, no tiene que faltar mucho, ¿no? Bueno, pues después de un buen rato caminando, estamos un poco cansados, hemos llegado. Ahí lo tenéis, el Marbellar. El campanario, las casas... Nos falta saber si hay algún tipo de acceso en el que podamos llegar con la furgoneta, aunque lo veo difícil, ¿eh? Vale, creo que hemos localizado un camino para poder acceder con la furgoneta. El problema es que ahora tenemos que regresar hasta ella de todo el camino que nos hemos pegado andando. Y tenemos que acordarnos un poquito de prisa porque el sol se nos echa encima, no vamos a tener luz y no vamos a saber ni dónde acampar, ni dónde dejar la mesa, ni nada de nada. Así que vamos a meternos un poquito de caña y a llegar hasta la furgoneta. ¡Vamos, Zeke! Vale, bueno, como podéis ver, el caminito que nos hemos dado y la reventada que nos hemos pegado monte a través, ha valido la pena. Ahí tenemos el Marbellar y hemos conseguido averiguar el camino para poder acceder con la furgoneta. Ya solo nos queda llegar, montar el campamento, bueno, la base, y esperar a que vengan los compañeros. Vamos a seguir. Bueno, pues nada, ya tenemos nuestra base montada, tenemos todo preparado, tenemos las sillas, el ordenador, la corriente, nuestro foco para alumbrarnos por la noche. Solo nos falta ver aparecer por el camino a los compañeros Jota y Mima. Esperamos que no se pierdan. Bueno, pues por ahí podemos ver cómo se acercan los compañeros. Por fin han encontrado el camino. La verdad es que es un acceso bastante difícil. Ahí los tenemos. Como en investigaciones anteriores nos había sucedido, de nuevo pudimos registrar muchas anomalías sonoras sin necesidad de comenzar la experimentación. Lo que podréis oír a continuación son algunas de las múltiples incursiones registradas en la cámara de mano. Las estructuras se conservan bastante, ¿eh? Sí. Empiezan las primeras sensaciones.
Vamos ahí a penetrarnos en el cementerio. Lo que estará caído. Bueno, como podéis ver, sí, tenemos aquí los nichos. Sí que. Vale, bueno, como he dicho antes, tenemos aquí los nichos. Como podéis ver ahí, mira, enfoca ahí, Tech. Esos son los nichos donde en uno de ellos, si no nos equivocamos, encontraron los restos de una de las chicas, ¿no? Correcto. Correcto. Además de, por supuesto, pues los antiguos cadáveres que se encontraban cuando esto estaba en marcha. Bueno, estamos llegando a lo que es la zona del pueblo. Vamos a visitar un poquito las casitas, a ver cómo está todo por aquí montado y así tenerlo controlado para por la noche ya tener saber dónde pisar y dónde no. Hay un caminito que tira para abajo, sí, pero para allí también habrá un acceso para allá. No lo sé, tío, pero las casas están bastante llenas de... De tartas, sí. Tengo unas ganas de meterme por dentro. Vamos a ver. Cuidado porque hay unas tartas allí. Es que yo no sé dónde va, Jota. Porque no vas a ir a ninguna parte. Voy a hacer fotos por ahí. A ver, cuidado. Ya, tío, esa zona está súper oscura, ¿eh? O sea, el habitáculo ese. Pues ahora vamos por ahí. Aquí hay una... ¿Algo, no? ¿Un algo, no? Sí. ¿Lo has oído? ¿Qué? Un silbido, tío. Sí. ¿Lo has oído? Vamos a seguir. Mira, Jota, el colchón. Hostia puta, mira. Jota, o sea. El colchón por lo menos ya está localizado. Ya sabemos dónde venir. Sí, aquí, mira, estoy sudando ya y todo. Estoy como boom, ¿sabes? Sí, aquí, de verdad, ¿eh? Además es que no... Se lo está grabando la broma. Al sudor. Sí, fuera bromas, ¿eh? No, es que además fuera estábamos, es que además fuera estábamos súper jocosos y ha sido entrar aquí nos hemos puesto más tensos y serios que la hostia. Vamos, vamos. Tío, se rumorea también el tema de ovnis aquí en el Marbella, sí, ¿eh? Sí. Luces que no cuadran y cosas que no... Ahora, no sé muy bien cómo funciona, pero tú sabes aquello de los enlaces... Está enlazado una de las líneas de... Sí, sí. Sí, aquí hay una cruza por el medio. Correcto. Por eso podría ser todo lo que... Claro. Zonas de agua, donde hay ríos, donde hay... Bueno, pues la primera experiencia que vamos a realizar a continuación será una grabación en la iglesia como una especie de preparativo, a ver si podemos sacar algo en claro. Y nos está haciendo una noche bastante buena, la temperatura es muy buena, ahí podréis ver la luna que nos está iluminando y nos da una óptica bastante chula del pueblo. Y vamos en dirección a la iglesia, vamos a grabar todo porque la última vez tuvimos algunas experiencias, sí, sí, y no se quedó nada grabado. Con lo cual vamos a iniciar ya el camino para la iglesia. Bueno, pues entramos ya en lo que es la zona de la iglesia. Voy a dejar la grabadora ahí al fondo. Vale, pues tenemos un montón de horas aquí para grabar. Batería al máximo. Vamos a comprobar todo esto. Porque la última vez ya tuvimos sorpresas. Aquí, pues, la batería al máximo. Y vamos a ponerla a grabar
La vamos a poner a grabar aquí. Vale, comienzo, ¿eh? Sí. Primera grabación de pruebas. Interior de la iglesia. Zona retablo. Son las 10 y 2 minutos. Comienzo. Vale, estoy todavía poniendo que quede registrado que estoy todavía aquí. Porque luego nos tenemos sorpresas. Vale. ¿Por qué la dejo aquí? Más que nada por el eco. Sea lo que se mueva, se podrá escuchar, o al menos esperaremos escucharlo. Obviamente, todo lo que estamos haciendo dentro del respeto de que es una antigua iglesia. No estará consagrada y demás, pero bueno, igualmente tenemos que tener respeto por ello. Sea lo que sea, por lo que hubiera sucedido, lo que haya sucedido, da igual. Con lo cual, si hay algo aquí, o hay personas, o lo que fuera aquí, venimos única y exclusivamente con la intención de saber si realmente hay algo. Y a partir de ahora comienza ya la investigación de forma oficial. Vamos allá. Bueno, vamos. Durante la grabación realizada, pudimos captar varios sonidos y voces anómalos, siendo en su mayoría de difícil interpretación. No obstante, os facilitamos las mejor definidas para una óptima escucha. Por otro lado, os presentamos una grabación un tanto curiosa, ya que dicha voz psicofónica parece interpretarse sobre la voz física de Jota. No obstante, para mostraros lo extraño de este caso, incluimos el registro de la grabación digital y el audio de la cámara de mano para sacar vuestras propias conclusiones. Bueno, pues ya voy a recoger la grabadora. Vale, ya hemos grabado. Bueno, ahora nos disponemos a hacer un pequeño barrido con los MF. Vamos a comprobar a ver si tenemos algún pico, alguna cosita rara. Él también lleva la grabadora y va a llevar los auriculares para poder escuchar en tiempo real si hacemos preguntas y nos contestan. Así que nada, vamos a ver qué encontramos por aquí. Adelante. Sí. Hostia, pero tengo de la cabeza a los pies escalofríos, tío. Mira. Sí. Mira cómo tengo los... A mí me está ¿lo está grabando? Mira, cómo estoy. Sí, es subir para aquí arriba, tío. Pues a mí de momento me está respetando. Al lodo, ¿eh? Mira cómo están sitios ya. Y aquí estoy un poquito con miedo en la garganta, ¿eh? O sea, estoy incómodo, muy incómodo. Te lo digo de verdad, ¿eh? Me está costando moverme por aquí, ¿eh? ¿Notas el cosquilleo? Sí. Pero mira cómo tengo los pelos, tío. Mira cómo tengo los pelos. Bien. Yo noto como debilidad estoy en las manos. Súper incómodo. Sí, tío, pesadez. Sí, ¿verdad? Yo como debilidad en las manos, como... Sí, tío, viene y va, a mí también me pasa. Y además, ¿no notas que baja la temperatura, tío? Sí, de golpe y porrazo. Aquí en esta zona ya empieza a bajar la temperatura. Sí, mira, aquí está haciendo frío ahora, ¿eh? Mira, otra vez. Y en la casa esa hemos notado ahí. Sí, tío. Es esta zona, ¿eh? Es toda la zona esta de la iglesia, ¿eh, tío? Vale, tenemos los nichos, tío. Vale, pues venga, vamos a tirar una paletita, venga. Bueno, nos encontramos de nuevo en la zona de los nichos, en la parte lateral de la iglesia.
Nos vamos a disponer ahora a hacer unas pequeñas preguntitas, a ver si podemos conseguir alguna respuesta, alguna cosa. No, ten la mano. Vale, sí, vamos a hacer un poquito, a ver. Sí, ponte los cascos. Vale, y tú escuchas a través de la grabadora. Yo mantengo el MF, a ver si hay algún cambio. Y ya está. Hola, hola. Sí. Vale, perfecto. Pues entonces, si escuchas algo, lo vas a oír en tiempo real. Bueno, antes que nada, me gustaría decir que no nos encontramos aquí con ningún tipo de mal propósito. No queremos molestar si se encuentra alguien aquí con nosotros. Nos gustaría, si puedes, decirnos tu nombre. ¿Me has oído? Sí, casi eso. ¿Qué es eso? ¿Me has oído? Sí, casi eso. ¿Qué es eso? De la carretera. ¿La carretera ha sido eso? Sí. Me ha parecido yo, Sí, sí, a mí también, ¿eh? Un pito. No, ha sido un pito. ¿No? A ver, un momento, algo, confirmación. Ha sido algo más grave, ¿eh? Bueno, paro y rebobino. Sí, ha sido algo más grave, ha sido un... Como una especie de vibración, una especie de... Eso no ha sido un coche. ¿A qué no? No lo tengo yo claro. Habrá que escuchar algo en el ordenador, a ver. Sí, ahora luego lo pondremos en el ordenador y lo escucharemos. Vale. Seguimos aquí, queriendo que si pudieras, nos dijeras cualquier cosa. ¿Qué año es? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué edad tienes? ¿Estás sufriendo? ¿Podrías hacer algún ruido? ¿Da alguna señal? Vale, cambiamos de zona, vamos a ver los otros nichos. Vale. Venga. Segunda zona de nichos. Tenía un golpe de frío. ¿Has oído? Sí, y la segunda vez. Por allí, ¿no? Sí, por allí. ¿Qué hay por ahí? Nada, montaña. ¿Qué cojones? ¿Habéis ido vosotros? Me cago en la leche. ¿Qué pasa? Me ha dado interferencias. ¿Cómo? Dos veces. No puede ser. Dos veces. Y no ha sonado el pitidito como cuando te envían un mensaje. No han sido ellos, porque además ni siquiera me han contestado. No sé, pero te lo prometo, ha sido súper raro, tío. Ha sido una interferencia gordita. En este punto de la investigación, cabe resaltar el registro de voces, golpes y un interesante acontecimiento que estábamos grabando en audio aleatoriamente durante las experimentaciones. Nos referimos a pequeñas subidas de tensión magnética o lo que identificamos como aumentos y bajadas progresivas del ambiente, las cuales afectaban a nuestros dispositivos, grabadora, cámara inalámbrica de seguridad, linternas y, en este claro ejemplo, los walkies. Sí. Vale, una cosa. Te espera. Digo por si os cuando habéis escuchado. ¿Tú has intentado decirme algo? Sí. ¿Luego has recibido mi mensaje? No. Mira, tío, pero no me fastidies. No has recibido nada. Luego a la tarde, luego más luego, tarde. Luego cuando ya he hablado contigo. No me fastidies, tío, no me fastidies, de luego, verdad. Luego cuando ya he hablado contigo. ¿Tú has visto? Nada más me ha pasado eso, les he preguntado si habían sido ellos y no les ha llegado el mensaje. Está grabado de todas maneras.
Sí. La señal se pierde en tan pocos metros. A lo mejor es las interferencias de la zona. Es como si algo estuviera por ahí en medio interfiriendo, tío. Pues está medio interfiriendo, por ahí tenemos que arreglar. Ah. En los nichos. Pero explica exactamente qué te ocurre. No sé, tío, no... Tengo frío. ¿Pero es frío solo o es algo más? Frío y un nudo en el estómago. Nudo en el estómago, incomodidad total, tío. O sea que... A ti no le gusta, o bien no le gusta la presencia, o bien es algo físico normal, o... No sé. Es nada de malos rollos. Marci, que se quede, ¿vale? Ya, en esta voy yo. Y tú a la aventura. Bueno, pues nada, ahora estamos montando lo que es el lugar donde vamos a intentar hacer la experiencia de aislamiento, en la cual vamos a dejar a Mima. Vamos a hacer ahora unas pruebas, estamos dejando una cámara estática aquí para ver si podemos hacer la grabación. ¿Para la cámara o para grabar el objetivo? ¿Lo hago? Sí. ¿Ahora mismo? Sí. Yo también lo he escuchado, pero pensaba que era... Pues no lo he dado aquí. ¿Sí? Como si algo pasara. Sí, yo también, ¿eh? Sí, aquí hay algo rulando, ¿eh? Estoy oyendo ruido por ahí. Sí, yo también. A mi derecha. Sí, yo lo estoy oyendo continuamente también, ¿eh? ¿Tú no notas continuamente como si hubiera alguien, tío? Es que da la sensación todo el rato de que hay alguien, tío. ¿A mi derecha no hay nada? Tío. No, tío. Vale, pues vamos a por Mima. ¿Y la cámara que hay aquí? Sí, déjala ahí ya preparada. ¿Qué coño? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Nos han tirado algo de ahí? Ha sonado como, como sí. Cayendo algo, ¿verdad? Sí. ¡Hola, tío! Estamos teniendo por momentos... Sí. Poco a poco. Son cíclicos, ¿eh? Y cada vez más, tío. Me recuerda mucho a Seagulls y... Vamos. Vamos a movernos, nen. No sé, pero ves, yo acabamos de llegar hasta aquí. Estás mejor, ¿no? Y yo estoy mejor ya. Ahí antes había empezado por aquí y ahora nos ha empezado ahí. Como si nos estuviera esperando de alguna manera, ¿verdad? Sí. Sí, vamos a traer a Mima, tío. Esto regala, ¿eh? No. Esto que lo sepa luego. Sí, porque aparte lo sugestionas, tío. Marci, qué raro, tío. Lo de Marci, sí, no, tío. Así, tío, yo lo vi. ¿Te acuerdas cuando te lo dije cuando estábamos en casa? Sí. Hostia, es verdad que se puso. Que también le pasó. Y así es como se puso, ¿sabes? Con los brazos cruzados, sí, con la cabeza agachada. Sí. Así es como estaba él allí. Hostia. Es cuando hay algo fuerte. Jodido. A él le pasa. Ya cuando hemos llegado lo he notado un poco raro. Pero... Sí, ¿no? Pero como que ha decaído cuando hemos llegado. Cuando hemos llegado ya lo he visto como yo radio, pero no he hecho nada. Sí, porque en otras ocasiones ha estado más animado y activo. ¿Qué tal? Bueno, preparándome mentalmente. ¿Sí? ¿Estás concienciado, Mima? Un poco aislado. ¿Bien, Marci? ¿Estás mejor, tío? Me ha dicho que se ha encontrado un poco mejor, ¿no? Bien, tío. Vale, pues nada, mira, cógete el walkie. Y tendrás también la grabadora cerca tuyo. Esta vez la dejaremos en el suelo. Para que no haya ruidos de que la tienes tú encima y demás, exactamente. Ni el estómago ni nada de esto, como puede pasar a veces. Vale, pues bueno, ahora nos disponemos a llevar a nuestro compañero Mima al punto donde hemos creado ese sitio para el aislamiento. ¿Tú recuerdas estas líneas de piedra? ¿El qué? ¿Esta línea de piedra? Hostia. Porque yo... Hemos pasado por aquí y esto, y a mí me da que no estaba, ¿eh? Si no me hubiera... No, mira. Una... Dos, tres y hasta cuatro, nen. Espera. Aquí, ahí, aquí. Es como una especie de flecha. Es una flecha que seca para allá.
la casa. Es verdad, tío. Es verdad, alucina, que esto no estaba. Oye, ¿esto no estaba antes, seguro? No estaba porque hemos pasado por aquí y me hubiera fijado. Cuando miremos los vídeos... También es verdad. Pues... lo que el tema de la aquí complicado, ¿no? ¿Será? No, te explico. Ahí sentado, aquí estará la estática, ¿vale? Y justo detrás tienes la vela. ¿Ves que está ahí puesta? Claro. Vale. Grabación experiencia solitario MIVA, zona de nichos 2. Perfecto. Ahí va. Venga, vámonos, Jota. Pues venga. Cuando la cámara acabe y pite, nos avisas. Perfecto. ¿Vale? Y así ya venimos. De las piedras. Pero voy a poner el dedo de vida. Mima, ¿me oyes? Vale, estamos en la plaza delante de la iglesia, ¿vale? Cualquier cosa y otra, ¿eh? Yo no sé por qué, pero cada vez que... Pero voy a apagar esto. Cada vez que venimos, es peor, tío. Sí. ¿Verdad? Sí, es más intenso. Sí, yo ahora noto como las piernas, como más un cansancio, es extraño. Sí. Pero solo me pasa al estar aquí. Sí. Porque cuando estoy abajo ya no siento nada. Correcto. No he hecho ejercicio ningún. Exactamente. Es muy pequeño esto. Otra cosa era, a lo mejor fijo, había mucha escalera para arriba, abajo, para arriba, abajo. Pero aquí es todo recto, recto, recto. Es como sí. Un cansancio. Por el ruido del walkie y enseguida sabemos que ocurre algo. Así que nada, vamos a esperar a ver qué nos cuenta y enseguida seguimos. En la experiencia solitaria de Mima no obtuvimos demasiados resultados salvo dos registros bien diferentes. Uno de ellos parece nombrar al compañero. Y en la siguiente, captamos un sonido o ruido rítmico en los últimos minutos de la experiencia, el cual no volvimos a escuchar en ninguna de las anteriores y posteriores grabaciones. Así pues, no supimos alcanzar ninguna explicación sobre el origen del mismo, con lo cual os pedimos vuestra colaboración para analizar y exponernos aquello que creéis como posible aclaración de este hecho en los comentarios del vídeo. Si puedes decirnos qué te pasó exactamente. No quiero incomodarte con las preguntas. Sé que es... Te he dicho algo horrible.
intentado comunicarse misma un par de veces, pero solo se oye interferencias. Ahora me acaba de decir de que se acaba de terminar la grabación. Ya ha intentado comunicarse conmigo un par de veces, pero no. Yo he oído interferencias, no he oído nada. ¿Cómo vas para allá? Vale, pues vamos a ir a buscarlo a ver qué ocurre. Vale, regresamos al punto de la zona de aislamiento a recoger a Mima. A ver qué tal ha vivido estos intensos 10 minutos. Un juego de vela raro, ¿no? ¿Qué coño ha sido eso? Un golpe, una piedra o algo, ¿no? No lo sé, pero hay algo que se ha movido. Sí. Y ha sido una piedra o algo moviéndose. Sí. No ha sido nada cayéndose. ¿Qué tiene esa zona de aquí, tío? Todo esto, todo este pasillo, todo este recorrido. Tiene algo. Tiene algo. Te vamos a confesar una cosa, Mima. A la hora de salir, hemos notado como si nos hubieran tirado algo desde una ventana hasta las hierbas. Hemos oído algo caer. Un plas entre las hierbas. Comprensible que no me entonces, hayas querido decir nada. Entonces, claro, por eso. Entonces, esto de ahora ha sido muy parecido. Sí. Vale, pues es. Juraría que cuando os he dicho lo de los pasos también había sido algo parecido. Claro, pero es que lo que me raya. A ver, para que quede claro. Se puede pensar de que son piedras, porque esto está sí, en que... y puede caerse algo, hay muchos matojos, se puede oír. Una cosa es que se caiga algo y demás, que lo hemos escuchado un montón de veces en un montón sí. de sitios, en la palmurilla, en todos lados, y es normal, incluso pasa desapercibido. Pero lo que hemos notado es algo desplazándose, es que no sé, lo hemos jugado ahora. Y luego aparte... Es como si lo hubieran lanzado, sí, tío. Sí, y la de la ventana es lanzado, tío. Eso es lanzado. Eso es lanzado, porque se ha oído un... ¡Plax! Sí, 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 sí. Además es que se nota, podemos, tío. Podemos mirar que no hay nada que sobresalga, que ya, coño, es que se está cayendo a trozos. Si podéis ver aquí, esta ventana. Esta de aquí. Aquí, hemos oído aquí como algo, como cayéndose o tirándose, que puedes decir, bueno, es algo que se está cayendo, pero tampoco está tan mal estado. Es decir, las tejas están bien, esta piedra, es que ni siquiera hay indicios de que se haya caído nada, que puede ser, sí es cierto, pero es que hemos notado como si cayera de la ventana ahí, es que no sé, es difícil de explicar si no se está en el lugar. Pero... Sí, sí, yo lo he notado también, es como si lanzaran algo, tío. Ha sido la casualidad que ha sido caminando por aquí. Caminando y justo en ese momento. Es que es raro que sea justo en ese momento, igual que ahí, que nos acaba de pasar. ¿Por qué pasa cuando estamos ahí? Exacto. Es que es muy raro, tío. ¿Has cogido la grabadora? Sí, la vela de la grabadora. Perfecto. No la he parado, ¿eh? Vale. Sí, tú que sabes mejor. Vale, pues pararla. Para grabación aquí. Vale. No, lo que estaba diciendo, que es bastante lo que hay que hacer. Vamos a hacer una prueba, tío. Apaga las luces, tío. Es que ya me estoy rayando. Apaga. Realizar otro ruido o algo que podamos identificar como que hay aquí algo. Es que todo lo que está pasando aquí, ¿eh? Sí, sí. La interferencia... Aquí, esta zona de aquí y aquí, y ahí. Sí, sí, la interferencia del walkie, el lanzamiento de piedras, no sé. ¿Pasa? Uy, uy, uy. Tranquilo. Hola. ¿Vamos saliendo? ¿Nos vamos? Me han entrado ganas de vomitar, de golpe. Esto ha sido lo que estaba diciendo de hacer algo y demás. Vale, pues... Vámonos. ¿Lo dejamos aquí? Sí. ¿Vale? ¿Acabamos la experiencia? Sí, trae, ya cojo yo el trípode. Vamos. ¿Estás bien, tío? Hostia, es que ha sido de golpe como... Como si tuviera un nudo en la garganta y de golpe me costara incluso tomar aire, ¿sabes? Esto puede ser un síntoma como de ataque o algo, ¿eh? Sí, puede ser, ¿eh? Marci, tal y como está, y ahora Mima... Es como si fueran las dos personas que estuvieran... Como si esto les estuviera afectando más. Sí. Pues nada, vamos marchando, tíos. Venga. Venga, ir pasando. Y eso que no estamos yendo a saco, quiere decir que... ¿Qué ha sido eso? No lo sé. ¿Ha sido un pito? Sí, un pitido. No sí. Puede ser, es igual que lo tiene él. Lo tenemos los dos. Pues ha sonado al walkie, te lo prometo.
Sí, ¿no? Ha sonado al walkie. Yo lo tengo aquí, no, vamos, que el botón está aquí, o sea, yo estoy aquí, ¿sí? Yo el botón lo tenía suelto, mira. No, yo el botón lo tengo aquí clavado para que no se me... Pues te lo juro que ha sonado al walkie, nen. Yo lo tengo colgando y no he tocado el botón. Mira, acaba de venir una bajada de temperatura, tío. ¿Lleváis la...? ¿La notas? No, he notado algo. No ha sido bajada de temperatura, pero he notado algo, algún rollo. Aquí hay algo, ¿eh? En esta zona hay algo. Tío, o sea, hay movimiento, a mí no me jodas. Sí. ¿Piedras estas me tienen un poquito de raíz? Sí, a mí también me tiene un poco mosca, ¿eh? ¿Se han movido otra vez? No. Oye, no están en línea recta ahora, ¿eh? Esta está desplazada. Mira, ¿no? Mira, que no están colocadas. ¿Cómo que no están colocadas? Que no están exactamente igual. Mira, que antes, esa se ha desplazado. Que estas no están en línea recta ahora. Fíjate. No, pero antes tampoco estaba en línea recta. Estas tres sí. Esta no está, esta estaba un poco desplazada, bueno, para acá. Puede ser su gestión ahora también. Que... Esta estaba un poco desplazada. Ahora, esta no lo tengo. A mí no me suena que estuviera esta tan no, separada esta de. No, estaban tendrá así. Tendrá que ser analizado. Ah, no, ¿qué cojones? Esta estaba aquí y esta estaba un poquito desplazada. Esto no estaba así antes, ¿eh? Estaban más. ¿Qué cojones significa esto? Esto no estaba así, tío. Esto está, eso se ha cambiado, ¿eh? Otra vez. Bueno. Seguiremos viendo a lo largo de la noche, ¿eh? Es que ahora hace invertido así, ¿verdad? Ahora hace curva. Hace una pequeña curva hacia allá. Y siempre apuntando para allá, tío. Sí. ¿Qué? ¿Qué has oído? Algo por ahí. No sé, tío, a lo mejor es sugestión. Bueno, pues esto estaba en línea. Esto estaba aquí. Sí, eso ahora lo comprobaremos porque yo diría que esa piedra no estaba. Más o menos estaba más. Estaba más centrado, tío. Más aquí, ¿no? Estaba más centrado, sí, de todas formas luego lo comprobamos en los vídeos, pero esto estaba más centrado, sí, no estaba tanto, así, ¿eh? Tanto. ¿Sabes por qué me he fijado? Porque esta piedra estaba un poquito desviada para allá, pero esta estaba más recta. A mí la que me ha llamado la atención es esta. Oye, mira, fíjate una cosita. Está como arrastrado, ¿verdad? Sí, está arrastrado. Está arrastrado. Ya me he fijado antes. Fíjate, está la marca del arrastre. Fíjate en esto, mira. Sí. Está movida. Es movido de aquí. Está movida, tío. Porque no hay más movimiento de aquí, ¿sabes? Están colocadas a posta, tío. Sí. ¿Qué significará esto, tío? No lo sé, pero esto hace curva para allí y siempre está indicando para esa casa o para esta zona de aquí. Sí. Vamos a ver si esto da un caminito o algo. Esto es para allá. Es que da esta casa, tío. Sí, mira. Mira dónde da. Mira dónde da. Al caminillo. Bueno, luego venimos a esta mira casa, dónde ¿no? indica el caminillo, tío. La flecha... Siga esta piedra y esta piedra da el camino. Y esto da la casa del colchón. Esta es la casa sí, del colchón. Esa es la casa del colchón. ¿Qué más quieres, tío? Luego venimos por aquí. Sí, luego vendremos a analizar el tema de las piedras y a ver la casa esa, ¿eh? Es que no me lo explico, tío. Son pequeños detalles que si te fijas, ves que coño, que hay cambios. Pero son pequeños detalles muy, no sé, son detallitos, tío. Nos volveremos a fijar cuando vengamos otra vez. A continuación. Procedemos a realizar experiencias psicofónicas en la conocida Casa del Colchón, y en la entrada inferior de la torre, ubicada en el interior de la iglesia. En dichas grabaciones, obtenemos dos psicofonías claras y una ininteligible. Al finalizar estas experiencias, dimos por concluida la investigación de campo en el pueblo abandonado El Marmellar.